El estudio mexicano de Grupo Salinas, Dopamine, en colaboración con el español Onza Entertainment, anunció la realización de la serie Hernán, el hombre, la cual ofrecerá una mirada diferente a la historia que cambió el rumbo de México y España. Hernán Cortés es, sin duda, un personaje de una gran relevancia. Contar su historia en una serie premium desde la doble perspectiva mexicano-española es un reto maravilloso, comentó el CEO de Onza Entertainment, Gonzalo Sagardía. Seré un esquizofrénico en Rambo, advierte Oscar Jaenada. Esta producción se da en el año en que se cumple el quinto centenario del encuentro entre dos mundos. Y comenzará grabaciones en México, donde el papel protagónico estará a cargo del actor español Oscar Jaenada, quien ha participado en Cantinflas 2014, Oro 2017, Lovin Pablo 2017 y Luis Miguel. La serie, como Luisito Rey 2018, nunca ha habido un equipo tan perfectamente mestizo abordando una historia que une a dos países y que se atreve con la polémica. La serie plantea una estructura de perspectivas muy innovadora que llevará al debate y a la reflexión de forma ecuánime, explicó la CEO de Dopamine, Fidela Navarro. También contará con el mexicano Julián de Tavira y con el español Curro Royo. Bajo la batuta de la directora de contenido de Dopamine, Amaya Muruzábal, creadora de la idea original, mientras que el guión corresponde a la escritora María Jaén, se dio a conocer en un comunicado. Norberto López Amado se encargará de la dirección, la producción ejecutiva será de Gabriela Valentán, directora de producción de Dopamine, y de Jaime Ramos, el diseño de arte es de José Luis Aguilar, la fotografía será de Alberto Casillas, y de la asesoría visual se encargará Norman Christianson. La empresa El Ranchito se encargará de los efectos VFX. Fidela Navarro indicó que esta es la mayor inversión realizada en una serie en español, ya que buscan romper el techo de cristal en beneficio de la industria latinoamericana y demostrar que cuentan con presupuestos a la par y pueden competir con éxito en el terreno internacional.